Eduardo Capetillo Gaitán. Por fin aclara si existe un romance entre él y Lucero Mijares. El cantante tuvo un encuentro con los medios de comunicación y reveló si habría más que una amistad con, desde el estreno del programa Juego de Voces, ha sido tema de conversación los rumores de un supuesto romance entre Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Gaitán. Estas especulaciones se han avivado debido a que supuestamente que los jóvenes cantantes han coqueteado. La hija de Lucero y Manuel Mijares, en varias entrevistas, ha dejado en claro que entre ellos solo existe una bonita amistad, que se logró gracias al programa de Televisa. Sin embargo, eso no quita que a Lucerito Mijares se le haga muy guapo el hijo de Bibi Gaitán. Eduardo Capetillo Jr. habla sobre el supuesto romance con Lucero Mijares. Ahora, Eduardo Capetillo Gaitán fue cuestionado por la prensa sobre qué habría de cierto sobre un romance entre él y su compañera de programa. Ante la pregunta, el cantante se notó un poco nervioso, pues sonrió y afirmó que solo son amigos. No sé por qué salió, pero a Lucy, Lucero Mijares, la adoro. Es una niña muy linda, es un ser de luz y con un talento. Somos muy amigos, aparte, ¿cómo crees? Está bien chiquilla. Cabe señalar que Lucero Mijares apenas cumplió 19 años, mientras que Eduardo Capetillo Jr. tiene 29. A pesar de que no existe nada entre Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Gaitán, él aseguró que la relación que hizo con sus compañeros de programa fue muy linda. Te podría decir eso de todos. Yo no tenía el gusto de conocerlos a casi todos. Ya que los conoces, te das cuenta de los lindos que son y bien chambeadores. Lucero Mijares chuleó públicamente a Eduardo Capetillo Jr., algo que no puso muy contento a Mijares. Incluso Angélica Vale, conductora del programa Juego de Voces, felicitó a Lucerito por tener buen ojo. Momento que puso nervioso al hijo de Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo, quien confirmó que actualmente está soltero. Capetillo y Lucerito hicieron química desde el inicio del programa. Videos que circulan en redes muestran lo bien que la pasaron en las grabaciones y en el show, donde cantaron juntos Te lo agradezco, tema que hizo famoso Carin León. Lalo Capetillo ha dicho puros comentarios positivos sobre Lucerito, a quien ha halagado por su talentosa voz y carismática personalidad. Y aunque algunos los han intentado relacionar sentimentalmente, el cantante, que está estrenando el sencillo Cómo me haces falta, te asegura que entre él y Lucerito solo hay una amistad. La unión de las voces de Lucerito y Eduardo Capetillo Jr. volverá a darse en un nuevo tema musical que están preparando. En el programa Hoy adelantaron que se cocina la colaboración musical. Y en el adelanto se observa a Lucerito y Lalo compartiendo pasos de baile. En declaraciones para Telemundo, Bibi Gaitán confesó que sí le gustaría a Lucero Mijares como nuera. Ojalá, ¿quién no quisiera una nuera tan hermosa, talentosa, divertida? Expresó mientras su esposo Eduardo Capetillo apoyó la idea y agregó que los padres de Lucerito, Lucero y Mijares son unos tipazos. Lucero Mijares llora al escuchar mensaje de Melendi. Lo amo, es el amor de mi vida, dice. La cantante mexicana se sorprendió al escuchar los halagos del cantante español. Lucero Mijares está siendo toda una sensación en el programa Juego de Voces de Televisa, donde famosos y sus hijos se enfrentan y demuestran sus talentos vocales, y la hija de Lucero y Mijares se convirtió desde el principio en una de las favoritas del público y de varios famosos, entre ellos el español Melendi. El intérprete de La Promesa se suma a la lista de fans de la joven cantante de 19 años, quien ha demostrado su talento con interpretaciones de varios géneros, tocando el piano y hasta bailando reggaetón con su padre Manuel Mijares. Lucerito, como le llaman de cariño muchos, compartió escenario con el cantante español en 2022, cuando él la invitó a interpretar juntos la canción Destino o Casualidad. En esa ocasión, se dijo muy feliz y agradecida por la experiencia junto a su ídolo.
Ayer fue y será para siempre el mejor día de mi vida. Melendi, como te diste cuenta, no tengo palabras para expresar lo que ha sido esta noche para mí. Te agradezco desde el fondo de mi corazón por hacerme tan feliz cada vez que te veo y escucho tus canciones, y sobre todo por haberme invitado a tu escenario esta noche. Soy la persona más afortunada y más feliz, y sigo sin poder creer que compartí este recuerdo imborrable y que se queda para toda mi vida, con mi ídolo. Eres de otro planeta, gracias por todo, te adoro, escribió junto a una serie de fotos con él y videos con el español de 45 años. Lucero Mijares llora tras halagos de Melendi. En el programa Juego de Voces, sorprendieron a Lucero Mijares con un video muy especial. Su ídolo, Melendi, le dedicó unas palabras que provocaron las lágrimas de Lucerito, quien confesó que representaba mucho para ella lo dicho por el cantante español, pues no solo era su ídolo, sino el amor de su vida. Quiero felicitarte por tu participación en este programa, en el que la vas a partir. Desde el primer momento en que te vi, sabes que te dije que tienes un talento increíble, que tu voz, tu sensibilidad, tu manera de transmitir, sé que lo vas a hacer increíble, así que no me lo voy a perder. Voy a estar muy pendiente. Quiero desearte suerte y que la rompas en el escenario. Un beso enorme para ti y para toda la familia, expresó Melendi ante el rostro sorprendido de la también llamada cariñosamente Beba. Ante sus lágrimas, la conductora de Juego de Voces, Angélica Vale, le preguntó el motivo de su llanto y Lucero Mijares respondió: es que lo amo, es el amor de mi vida, lo amo, estoy muy emocionada, muchas gracias, expresó. Lucerito se ha mostrado sensible en varias ocasiones durante el programa, como cuando su mamá Lucero le dedicó un amoroso mensaje en el programa, o cuando le tocó cantarle un tema a su padre, así como cuando su amiga Mía Rubín le dedicó una canción a su madre Andrea Legarreta, Eduardo Capetillo Gaitán. Por fin aclara si existe un romance entre él y Lucero Mijares. El cantante tuvo un encuentro con los medios de comunicación y reveló si habría más que una amistad con desde el estreno del programa Juego de Voces, ha sido tema de conversación los rumores de un supuesto romance entre Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Gaitán. Estas especulaciones se han avivado debido a que supuestamente que los jóvenes cantantes han coqueteado. La hija de Lucero y Manuel Mijares, en varias entrevistas, ha dejado en claro que entre ellos solo existe una bonita amistad, que se logró gracias al programa de Televisa. Sin embargo, eso no quita que a Lucerito Mijares se le haga muy guapo el hijo de Bibi Gaitán. Eduardo Capetillo Jr. habla sobre el supuesto romance con Lucero Mijares. Ahora, Eduardo Capetillo Gaitán fue cuestionado por la prensa sobre qué habría de cierto sobre un romance entre él y su compañera de programa. Ante la pregunta, el cantante se notó un poco nervioso, pues sonrió y afirmó que solo son amigos. No sé por qué salió, pero a Lucy, Lucero Mijares, la adoro. Es una niña muy linda, es un ser de luz y con un talento. Somos muy amigos, aparte, ¿cómo crees? Está bien chiquilla. Cabe señalar que Lucero Mijares apenas cumplió 19 años, mientras que Eduardo Capetillo Jr. tiene 29. A pesar de que no existe nada entre Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Gaitán, él aseguró que la relación que hizo con sus compañeros de programa fue muy linda. Te podría decir eso de todos. Yo no tenía el gusto de conocerlos a casi todos. Ya que los conoces, te das cuenta de los lindos que son y bien chambeadores. Lucero Mijares chuleó públicamente a Eduardo Capetillo Jr., algo que no puso muy contento a Mijares. Incluso Angélica Vale, conductora del programa Juego de Voces, felicitó a Lucerito por tener buen ojo. Momento que puso nervioso al hijo de Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo, quien confirmó que actualmente está soltero. Capetillo y Lucerito hicieron química desde el inicio del programa. Videos que circulan en redes muestran lo bien que la pasaron en las grabaciones y en el show, donde cantaron juntos Te lo agradezco.
tema que hizo famoso Carin León. Lalo Capetillo ha dicho puros comentarios positivos sobre Lucerito, a quien ha halagado por su talentosa voz y carismática personalidad. Y aunque algunos los han intentado relacionar sentimentalmente, el cantante, que está estrenando el sencillo Cómo me haces falta, que asegura que entre él y Lucerito solo hay una amistad. La unión de las voces de Lucerito y Eduardo Capetillo Jr. volverá a darse en un nuevo tema musical que están preparando. En el programa Hoy adelantaron que se cocina la colaboración musical. Y en el adelanto se observa a Lucerito y Lalo compartiendo pasos de baile. En declaraciones para Telemundo, Vivi Gaitán confesó que sí le gustaría a Lucero Mijares como nuera. Ojalá, ¿quién no quisiera una nuera tan hermosa, talentosa, divertida? Expresó mientras su esposo Eduardo Capetillo apoyó la idea y agregó que los padres de Lucerito, Lucero y Mijares son unos tipazos. Lucero Mijares llora al escuchar mensaje de Melendi. Lo amo, es el amor de mi vida, dice. La cantante mexicana se sorprendió al escuchar los halagos del cantante español Lucero Mijares. Está siendo toda una sensación en el programa Juego de Voces de Televisa, donde famosos y sus hijos se enfrentan y demuestran sus talentos vocales, y la hija de Lucero y Mijares se convirtió desde el principio en una de las favoritas del público y de varios famosos, entre ellos el español Melendi. El intérprete de La Promesa se suma a la lista de fans de la joven cantante de 19 años, quien ha demostrado su talento con interpretaciones de varios géneros, tocando el piano y hasta bailando reggaetón con su padre Manuel Mijares. Lucerito, como le llaman de cariño muchos, compartió escenario con el cantante español en 2022, cuando él la invitó a interpretar juntos la canción Destino o Casualidad. En esa ocasión, se dijo muy feliz y agradecida por la experiencia junto a su ídolo.